Soraya, menuda chusta de coche oficial. ¿Cómo se nota que ya no somos ministros? No es un coche oficial, Cristóbal, es un DeLorean. Ah, claro. ¿Y tú te has hecho el peinado de Doc? No, se me quedó así del disgusto. Cristóbal, no podemos cometer los mismos errores que Mariano. Si algún día quiero recuperar la Moncloa, tenemos que viajar al pasado y eliminar la corrupción del partido. ¿Otro gag de regreso al futuro? ¡Menuda pereza! Sí, además, nosotros no nos hace falta un DeLorean para viajar al pasado. ¡Nos basta con la Constitución! ¡No! Esto es mucho mejor. Y ya verás, vamos a viajar hasta el 2013 para eliminar los papeles de Bárcenas. No, mejor más para atrás, al 2009, cuando se inicia toda la trama Gürtel. ¡No! Mejor más para atrás, cuando sale a la luz el caso 2. ¿Y si tiramos más para atrás y eliminamos también el caso Palmarena? ¡Y no podemos olvidar el caso Orange Market! ¡Ni el caso Taula! ¡Caso Púnica! ¡Caso Lezo! ¡Caso Funeraria! ¡La boda de la hija de Aznar! ¿Pero eso no es un caso de corrupción? Técnicamente no, pero había más sobres que en una sucursal de correos. ¡Caso Fitur! ¡Caso Naseiro! Soraya, tenemos tantos casos de corrupción que hemos sobrecalentado el DeLorean. Pero, ¿hasta cuándo se remonta la corrupción en el PP? ¡Ajá! ¡Oiga! ¡Señor Diplodocu! Oiga, por un módico precio, podemos recalificar esa cueva y construir dos parkings para Triceratops. ¡Oh! Ok. ¡Joder, macho! ¡Pero menudo solar que me ha quedado! Y encima con este moreno meteorito, macho. ¡Sé que es la bomba! ¡Se acabó la edad de piedra! ¡Empieza la edad del tocho! ¡Y a la edad de la luz!